por la décima fecha de la Elite 2, Yuri contra Deportivo Tigre, con la presencia de siempre, la incansable presencia de la Chini Romy Casaubon en cada partido de la División Elite Metropolitana. Arrancaba Yuri mejor y se ponía 1-0 al minuto de juego con el gol de ese señor, del capitán, de Nico Santucho. El 9 llenaba de empeine esa pelota y anotaba el 1-0. Deportivo Tigre que insistía, Deportivo Tigre que quería, y Deportivo Tigre que metía ese tremendo golazo para empatar el partido. Jeremías Torres, que ya llegaba de marcar un lindo gol, ahora, después de esa gran jugada, terminaba definiendo picándola por encima del cuerpo del arquero. Y Yuri quería el segundo, va a llegar el disparo y el gol del número 2 de Yuri, de Cristian Vanegas. Ahí estaba para marcar el segundo. Otra vez Vanegas que remataba y el travesaño que le decía que no. 2-1 estaba el partido. La chance ahora era para el conjunto de Deportivo Tigre. Respondía bien Leonardo Rioja. Ahí está de vuelta la chique del arquero y salvaba a sus compañeros, el número 12. 2-1 estaba el partido. Iban 13 minutos del primer tiempo. Y llegaba, y llegaba, y llegaba por el centro del área Cristian Vieira. Hacía bastante que no lo veía convertir a Cristian Vieira. Ahí está el gol del número 14. Las cosas 3-1 en ese primer tiempo. Otra más para Deportivo Tigre. El disparo. Pedían córner. Se lo daban, sí. Saque de esquina. Y claro, Yuri con Chino Di Mauro y con Santucho. Santucho, el 9, doblete para él. 4-1 ganaba Yuri. Así se iban a ir al descanso con esa ventaja de 3 goles para el equipo verde, que iba a tener otra más, ¿eh? En el primer tiempo, Gino Di Mauro. ¿Entra? No entra. Claro, ya te dije que se iban 4-1 al descanso. Ya sabías que esa no era gol. En la contra, Jeremías Torres. Y el achique de Rioja, bien por el arquero, evitando el descuento. Otro descuento de Deportivo Tigre. 4-1 el partido. Ahí está de vuelta el pie a pie de Jeremías Torres. ¡Uy! ¡Qué bien que juega Jeremías Torres! ¡Qué bien que juega! Claro, después se lo terminó morfando. Parecía fácil para definir, pero no pudo el número 19. Y ahora sí, nos vamos al complemento, donde Deportivo Tigre iba a tener la primera, el remate, y Rioja que salvaba a sus compañeros. Acá la pinchaba, la recuperaba Vanegas. Otra vez la pelota para el equipo de Deportivo Tigre. Y nuevamente Rioja, buen partido del arquero. Buen partido del arquero de Yuri. Gino Di Mauro. Y la conquista para anotar el quinto tanto de Ezequiel Cespi. 5 para Yuri, 1 para Deportivo Tigre. Y faltaba todavía, iban 8 minutos del segundo tiempo. Y a los 9 minutos, otra vez Cristian Vanegas anotaba. Sí, me quedó solo, justo, era invocar el arco nada más. Pero bueno, hay que invocarlo, me quedó justo, así que nada, contento. Hace un montón que no hacía 2 goles, yo tengo menos goles que... Pero bueno, nada, contento. ¿Cuál te gustó más de los dos? No, el primero me gustó más, igual. El primero me gustó más. Ahí estaba la alegría del número 2, que la pinchó por encima de todos para marcar el sexto tanto. 6-1 lo ganaba el conjunto de Yuri. Y había más, atención, Rioja que salía desde el fondo, el toque, uy, qué linda jugada de Huguito Costilla, y le dijo, tomá, hacelo vos, y no falló Víctor Acevedo. Gran jugada de Costilla, que va a ir a los habilidosos esa jugada, lindo lo del número 10, y acá, ahí está de vuelta, Huguito Costilla, el remate, y no podía convertir en ese el 10, el partido estaba 7-1 para Yuri y quedaba tiempo para más porque se le iba a terminar dando el gol a Hugo Costilla. Ahí está, el 10 toca el palo, se lo perdía Yuri en esa, penal, iba Hugo Costilla sentenciaba la historia. 8 para Yuri, 1 para Deportivo Tigre. Gran victoria del conjunto de Yuri.
Lo importante es que ganamos. El partido anterior también tuvimos la suerte de ganar. Veníamos con una racha muy negativa, a veces partidos que no merecíamos por ahí perder. Pero bueno, nada, de a poquito vamos levantando y esperemos que siga así, ¿no? La verdad que es un rival duro, tiene muy buenos jugadores, son muy buenos técnicamente, individualmente. La verdad que es un partido complicado, pero tuvimos la suerte de robar pelotas claves ahí arriba que terminaron en gol. Y bueno, cualquier equipo que por ahí vos le haces 3 o 4 goles seguidos siente el golpe y después lo pudimos controlar. Así que la verdad que es importante haber logrado una diferencia para poder estar tranquilo. Y a mis hijos más que nada, que me bancan todo el tiempo y me ven poco. Así que déjame mandar el saludo a la familia. Bueno, gracias a ustedes por el espacio.